aplauso adelantado a nuestras hermanas. ¿Estamos listos, chicos? Vamos a escuchar el testimonio que tiene Vitalia, que el Señor hizo en su vida el día de la fiesta de los tabernáculos. Y si hay otra persona que quiere glorificar al Señor con esos testimonios de esa maravilla que el Señor hizo el domingo pasado, entonces podemos escucharlo. Vitalia. Buenos días, hermanos. Yo quería compartirles un milagro que el Señor hizo en mi vida. Esta mañana debo de compartir los milagros, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo hace más de 10 años tenía una enfermedad que me causaba mucho dolor todos los días, pero hacía 4 días que no podía comer y tenía el estómago demasiado inflamado y la verdad eso no me daba paz, mantenía demasiado enferma. Cuando yo llegué a la fiesta de tabernáculos, todo el mundo me dice: hermano, felicitaciones, estás en embarazo. Pero mi esposo le felicitaba también. Yo les decía: no, hermano, estoy enfermo. Estoy enferma. Y cuando nuestra pastora me dijo: pasen adelante a recibir su milagro, yo corrí, en fe, yo creí, yo sabía que el Señor tenía mi milagro, porque el Señor dice que reclamemos los milagros, y yo me fui por mi milagro. Y pasé adelante y yo sentí como el Señor sacó una bola de mi vientre porque me dolía. Yo sentí como la sacó, pero también sentí como puso algo nuevo en mi vientre. Y para la gloria y honra del Señor, estoy comiendo de todo. No me duele nada, Él me ha sanado. Jehová que nos sana. En medio de la alabanza y de la adoración, el obra milagros. Escuchemos a Carmencita. Buenos días, querida comunidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Carmen. Aproximadamente hace 8 años me diagnosticaron una enfermedad muy grave, un cáncer. Me hicieron una cirugía. Esa cirugía me daba 3 meses de vida. Me pasaron ya 4 años y medio. Luego nuevamente hubo que hacer otra cirugía hace 5 meses. El médico decía que si no operaba, me moría. Y si no me operaba, me moría. Entonces, pues había como que decidir si no, pues quisiera de pronto pues traer la medicina. Y yo decidí pues que hubo que hacer una dieta especial, algo especial, porque pues el riesgo era total, no había nada. Entonces, pues quité y cuando me desperté, pues no estaba en el cielo. Yo me despedí de todo el mundo, pero yo dije, como vamos a morir, pero pues, ya, me dio la oportunidad de despedir. Y me quité en la UCI, pues me dio otra vez ahí, me dio un poquito como, no me gustó mucho. No quería, no estaba ya con el Señor. Pero él me echó ese tiempo que porque estaba muy delicada. En los 4 meses, 4 días de trabajo intensivo, cada 15 días me dan cosas raras y tengo que irme allí. Entonces estaba en ese proceso y pues confiando siempre en la palabra de Dios, como decía hoy el pastor, pues aquí estoy contando lo que se ha hecho en mi vida y agradeciéndole a la comunidad que me han echado las cosas, porque yo sé cada uno de ustedes ha tenido sus oraciones. Creo que eso ha sido lo que me ha sostenido el amor de cada uno de ustedes y lo que el Señor deja, no sé qué será, pero estamos esperando a ver qué me va a poder hacer. Hoy me dio la oportunidad de venir, sillita y tal, entonces estoy con la tristeza que siento muy bien.
por ti, porque estoy por ti, porque estoy hinchada. Mucha medicina y entonces la semana pasada. Hace 8 días salí de la unidad, en el lugar de García. Muchas gracias para todos. Vamos a orar por ella, que el Señor continúe fortaleciéndole en medio de esta prueba tan difícil. Padre, colocamos, Señor, a nuestra amada hermana Carmencita, Señor. Padre, en este momento glorificamos tu nombre por tu obra en ella, Señor, por tus propósitos en ella y en su familia, Señor. Rogamos, Padre, seas tú fortaleciéndole, dándole las fuerzas sobrenaturales que ella necesita, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que tú le has otorgado. Gracias, Señor, por el poder, por la firmeza, por la certeza de que ella tiene, Señor, de tu obrar en su vida, que tus propósitos se están cumpliendo, que tú sigues estando en control absoluto, Padre. Por eso en este instante te bendecimos, Padre, colocamos a Carmencita delante de ti, Señor. Rogamos tus propósitos se cumplan, tu voluntad sea hecha, Señor. Sánala para tu honra y para tu gloria, Señor. Llénala de tu fortaleza y de tu paz, tu shalom sobre ella y sobre todo su hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos también al Señor en esta mañana porque el Señor estuvo restableciendo 2 hogares el domingo en medio de la fiesta de los tabernáculos. Trajo reconciliación, gozo y paz a 2 familias y obró también la sanidad en otra niña que tenía lupus. Así que bendecimos al Señor y a Él sea toda la honra y toda la gloria. La palabra del Señor entonces es la que sana nuestras heridas. Escuchemos, no tenemos la pista pero tenemos toda la canción, así que mis hermanas, vamos a disfrutar este contenido para el Señor. Thank you.
nos dice la palabra del Señor: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido.